Y ahora sí está grabando. Toda la vida. Perdón, muchachos. En fin, seguimos. Pasemos a los inhibidores de la SGLT2. Solo glucosa como transportador 2. Espero que te acuerdes que en la anterior clase yo te había dicho de que se reabsorbía una porción de glucosa a nivel del túbulo proximal en un paciente diabético. Se reabsorbía bastante glucosa. Y esta reabsorción de glucosa es gracias a esto, al SGLT2. Esta se va a encargar de reabsorber toda la glucosa que está en tu túbulo proximal, por lo cual vas a tener un exceso de glucosa en sangre. Ahora, ¿cómo funciona el inhibidor del SGLT2? Obviamente, por su nombre, inhibe al SGLT2 y bloquea la reabsorción de glucosa. ¿Y esto qué te va a dar? Glucosuria. Pero glucosuria excesiva, porque tú sabes que en un paciente diabético puede haber glucosuria, pero cuando usas un inhibidor del SGLT2, esta glucosuria se va a ver muchísimo más aumentada. Vas a botar toda la glucosa a través del riñón, de la orina. ¿Ok? ¿Cómo qué ejemplos tenemos? Tenemos a la canagliflozina, la dapagliflozina, empagliflozina y entre otras. Y algo a resaltar, chicos, de este medicamento es que tampoco se puede dar en un paciente con una enfermedad renal que tenga filtración glomerular por debajo de 45 mililitros por minuto. ¿Ok? No lo puedes dar en enfermedad renal. Ahora, ¿qué ventajas tiene este medicamento? Uno, te baja el peso. ¿Ok? Baja de peso. Dos, baja la presión arterial. Tres, es efectiva para todos los estadios de diabetes mellitus, pero que tengan el riñón, o sea, preservado, que tengan una buena función renal. Ahí sí lo podrías administrar, lo podrías recetar. Así que eso es efectivo. Baja el riesgo cardiovascular, pero acá hay un problemita. Es de alto costo. Y esto es importante que te lo aprendas, porque te podría venir un caso clínico de un paciente que no tenga un nivel socioeconómico alto y que te pidan recomendarle un antidiabético oral. Y no le podrías recomendar un inhibidor de la SGLT2 porque es muy caro. ¿Ok? Así que también eso es importante que lo resaltes. Ahora, desventajas. Como tú vas a botar glucosa por la orina, obviamente vas a estar propenso a que te den infecciones, ¿ok? Tanto infecciones genitales y del tracto urinario o ito. ¿Por qué? Porque recuerda que la glucosa, muchachos, es como un banquete para las bacterias. A las bacterias les encanta comer glucosa. Entonces, como tu glucosa va a estar en tu tracto urinario, las bacterias van a aprovecharse de esa glucosa, van a invadir ahí y te van a producir lo que es el ito. ¿Ok, muchachos? También te produce lo que es la poliuria, porque estás orinando más. Te puede provocar hipotensión, aumentar el LDL, aumentar la creatinina. Pero hay algo importante, muchachos. Hay un medicamento que se ha visto en estudios que aumenta el riesgo tanto de amputación y de fractura. Y esa es la canagliflozina. ¿Ok, muchachos? La canagliflozina se ha visto que es un inhibidor de SGLT2 que aumenta el riesgo de amputación y aumenta el riesgo de fractura. Y eso también te preguntan en el examen. ¿Ok? Esto es una pregunta de mi anterior parcial. Medicamento inhibidor del SGLT2 que se ha visto que está más asociado a un aumento de riesgo de fractura. ¿Cuál es? Canagliflozina. Y es importante que te acuerdas todos los tipos de inhibidores, porque te los ponen todos para que te confundas. Porque tú fácil te puedes decir, allá los que terminan en glifosina son los inhibidores de SGLT2. Ya, pero si te ponen todos, tienes que aprenderte que la canagliflozina es la que está asociada a un mayor riesgo de fractura y amputación. Eso es muy importante, ¿ok, chicos? Eso téngalo muy en cuenta. Pasemos al tercero. Los inhibidores de la DPP4 o dipeptidasa 4. Acabo de decir un trabalenguas. Chicos, ¿cómo funciona este inhibidor de la DPP4? Sencillo. La DPP4 es una sustancia que se encarga de degradar al GLP1. Lo destruye, ¿ok? Acá lo voy a anotar. Al GLP1. Y espero que tú te acuerdes para qué servía el GLP1. ¿Recuerdas que en el efecto incretina, esta se encargaba básicamente de mantener el equilibrio entre la insulina y el glucagón? ¿Ok? Si había bastante glucosa, liberabas bastante insulina. Si había bastante glucosa, dejabas de producir glucagón para que no se produzca glucosa en el hígado. ¿Ok? Espero que eso sí siga muy claro sobre el efecto incretina.
Entonces, la DPP-4 se va a encargar de destruir al GLP-1. Entonces, el efecto incretina va a disminuir, por lo cual va a haber un desequilibrio entre la insulina y el glucagón. Entonces, si tú inhibes a la que la destruye, o sea, la DPP-4, el efecto incretina va a estar normal, va a estar muy bien, va a estar perfecto. Por eso es dependiente de la glucosa, porque estás básicamente incentivando el efecto incretina. A más glucosa vas a aumentar la secreción de insulina. A más glucosa vas a disminuir la secreción de glucagón. ¿Ok? Espero que eso quede claro. Y también no te produce hipoglucemia y neutral para el peso bien tolerado. ¿Ok, muchachos? Espero que eso haya quedado claro. ¿Cómo qué ejemplos tenemos? Sitagliptina, vildagliptina, sasagliptina, linagliptina, entre otras gliptinas. ¿Ok, muchachos? Ahora, ¿cuáles son sus efectos adversos? Urticaria se ha visto, aunque raro. Y esa es importante. Aumenta la posibilidad de hospitalización por falla cardíaca. ¿En cuál? La sasagliptina. ¿Ok? Sasagliptina aumenta el riesgo de hospitalización por falla cardíaca. También tienes que ajustarlo en una paciente que tenga una función renal deteriorada, exceptuando de la nilagliptina. Y esto sí, anótalo con tres resaltadores si puedes. La linagliptina, muchachos, es el único medicamento que lo podrías dar en un paciente que tenga falla renal. ¿Ok? Si un paciente tiene falla renal y es diabético, dale linagliptina. Es bien tolerada. ¿Ok? Muy preguntado también. ¿Y acá por qué pancreatitis, artralgia y pemphigoloso está en signo de interrogación? Porque se ha visto en estudios clínicos que hay pacientes que lo desarrollan y algunos pacientes que tampoco lo desarrollan. Es muy variado y va a depender más que nada del tipo de paciente, ¿ok? Pero sí, se han visto casitos que tienen pancreatitis, artralgia y pemphigoloso. ¿Ok? Resalta eso, muchachos, con los inhibidores de la DPP-4. ¿Se entendió el mecanismo de acción de esta, chicos? ¿Todo claro hasta ahí, muchachos? ¿Todo claro, chicos? Sí, todo claro. Perfecto. Seguimos. Con las sulfonilurias. Ay, las sulfonilurias, muchachos. Estas, muchachos, lo que se van a encargar es de aumentar la secreción de insulina. Producen bastante insulina, ¿ok? Esta extensa experiencia, igual que la metformina, disminuye el riesgo microvascular y tampoco es costoso. ¿Cómo cuáles? La glibenclamide, glipizida, gliclazide, etc. ¿Ok? A la cabeza, glibenclamida, que es la más común de todas. ¿Cuál es lo importante de este grupo de medicamentos? Va a ser la hipoglicemia. ¿Por qué? Porque tú estás aumentando la secreción de la insulina. Estás produciendo mucho más insulina, por lo cual es normal que tengas peligro de una hipoglicemia. Y tú dirás, entonces Diego, si tengo miedo de que me produzca hipoglicemia, mejor nunca la receto, pues de frente doy metformina. ¿Qué pasa si tienes un paciente que tenga un nivel socioeconómico bajo, no tolere la metformina? El siguiente medicamento que vas a tener que recetar va a ser una sulfonilurea, porque no es costoso. Es barato. Así que por ese motivo es más que nada que sí se sigue recetando las sulfonilurias. Además, otro efecto adverso que se ha visto es aumenta el peso, no tienen cierta inseguridad cardiovascular, no se puede dar en enfermedad renal y alta tasa de falla encima. Así que es un medicamento muy cuestionado, por así decirlo, ¿no? Pero que se sigue usando hoy en día la glibenclamida. Acuérdate más que nada de hipoglicemia, es el efecto adverso más común y es por eso que en la anterior clase en crisis hipoglicémicas lo vimos también para un casito de crisis hipoglicémica por sulfonilurias, en el que le dabas Octrotil. Espero que te acuerdes también eso. Así que, seguimos, muchachos. Seguimos. Las tiazolidonas, ¿ok? Ay, los fármacos tienen literalmente, son como un trabalenguas. Ya, chicos, este grupo de fármacos van a aumentar la sensibilidad a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que no van a producir más insulina, solo que van a aumentar su sensibilidad. La insulina que tú producías, que era resistente a esta, vas a aumentar su sensibilidad y va a ser mejor aprovechada por tu cuerpo. Por ese motivo, no te produce hipoglicemia. ¿Ok? Por ese motivo, no te puede producir hipoglicemia. ¿Cómo cuál? Pioglitazona, rosiglitazona. ¿Ok, muchachos? También te va a aumentar el HDL
y te baja los triglicéridos. ¿Cuál te baja los triglicéridos? Los pioglitazón. Pero también tiene algunos efectos adversos. El aumento de peso. ¿Por qué? Si es que baja los triglicéridos y aumenta el HDL. Porque hay un tipo de este grupo de medicamentos que aumenta el LDL, que es el rosiglitazona. ¿Ok? Esta es la que aumenta el LDL. ¿Ok? Hay pérdida ósea, puede haber falla cardíaca, aumento de fracturas óseas, pero el más importante, chicos, es el edema macular. ¿Ok? Es el único que te va a producir edema macular como efecto adverso. Y eso es muy preguntado también. Pregunta de ciclo pasado. ¿Cuál te producía edema macular como efecto adverso? Tienes que poner rosiglitazona o pioglitazona. Ok, muchachos, también eso es importante. Ahora vamos con el GLP-1 agonista de receptor de glucagón de corta duración. Del mismo modo que los inhibidores del DPP-4, muchachos, este grupo de fármacos se van a ver un poco comprometidos con lo que es el efecto incretina, ya que va a ser un agonista del GLP-1. ¿Ok? Y al ver un agonista del GLP-1, vas a producir mucho más el efecto incretina. El efecto incretina va a estar mucho más aumentado, por lo que también ya expliqué antes en lo que eran los inhibidores del DPP-4. Y al estar el efecto incretina aumentado, obviamente su mecanismo de acción va a depender de la glucosa. Es muy parecido al inhibidor del DPP-4, si te das cuenta, ya que aumenta la secreción de insulina y disminuye la secreción de glucagón. Obviamente todo esto dependiendo de tu nivel de glucosa. Aumenta la saciedad y lentifica el vaciamiento gástrico también. Como cual tenemos exenatide y lisenatide. ¿Ok? Importante que te acuerdes de esos dos medicamentos. Ahora, como te aumenta la saciedad y lentifica el vaciamiento gástrico, te va a bajar de peso. ¿Ok? Baja de peso. Se ha visto en estudios que tiene excelentes niveles de glucosa postprandial, después de las comidas. Y mejora los factores de riesgo cardiovascular y no te produce hipoglicemia como monoterapia. ¿Ok? Pero como todo este medicamento también tiene efectos adversos o eventos adversos. Obviamente, efectos gastrointestinales a la cabeza. Efectos gastrointestinales. Eso creo que te acuerdas que también preguntan eso con los agonistas. Efectos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarreas. ¿Ok? Aumenta levemente la frecuencia cardíaca. Y acá necesita entrenamiento por aplicación, porque esta es una inyección. El agonista de GLP-1 es por medio de una inyección. ¿Ok? No es oral. Y acá, obviamente, el costo va a ser alto. ¿Ok? El costo es alto. Además que te puede dar pancreatitis aguda, que es raro, y también tienes que evitarlo en enfermedad renal. ¿Ok? Son algunas desventajas de este medicamento. Su costo, pero sobre todo, los efectos gastrointestinales. ¿Ok? Que es motivo de pregunta en el ciclo pasado también. Importante que tengas eso en cuenta. Y tienes el mismo grupo, muchachos, pero los de larga duración. ¿Ok? Los de larga duración, como la dulaglutide, exenatide de acción prolongada, liraglutide y semaglutide. A la cabeza, dulaglutide y exenatide de acción prolongada. Son los más comunes. Y ya sabes el mecanismo de acción de esta, porque como es un agonista del GLP-1, va a aumentar el efecto incretina, por lo cual aumenta secreción de insulina y disminuye la secreción de glucagón. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas de este grupo de medicamentos? Que como es de larga duración, una sola dosis semanal, muchachos. Una sola dosis semanal. Imagínate ese medicamento para un diabético que solo tenga que administrarse una vez a la semana y ya controles tu glicemia. Es maravilloso, de verdad. Aparte que mejora los factores de riesgo vascular. Disminuye la glucosa postprandial, te baja de peso, no causa hipoglicemia, entre otras ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Al igual que los de corta duración, los efectos gastrointestinales. Importante, ¿ok? Importante. A pesar que te aumenta la frecuencia cardíaca, no significa que tenga riesgo para una enfermedad cardiovascular. Al contrario, este es uno de los medicamentos que se usan para mejorar ese riesgo, ¿ok? Mejora los factores de riesgo cardiovascular, a pesar de que aumente la frecuencia cardíaca. Requiere entrenamiento, ya sabes por qué. Tienes que evitar en pacientes renales. Se ha visto que se ven pacientes con pancreatitis aguda.
Y otra cosa que es muy importante, ya sabes, chicos, es muy alto costo, ¿ok? Obviamente, si tienes un medicamento que solo te lo administras una vez a la semana en un diabético, obviamente su costo va a ser muy elevado. Tiene sentido. Así que muy alto costo también como algo que tú tendrías que resaltar. ¿Ok, muchachos? Importante. Y esos son todos los medicamentos que se utilizan para la diabetes. ¿Ok? Hemos visto dos inyectables y varios orales. Espero que se hayan entendido los medicamentos. Y para pasar de una vez a lo que son las insulinas, muchachos. Ahora, tu teoría, chicos, de insulinas se basa básicamente en describirte cada tipo de insulina. Y hay cuatro, por así decirlo, cuatro tipos mediante su acción, ¿no? Tienes una acción ultra rápida, una acción intermedia, una acción rápida y una acción lenta. ¿Ok? Empecemos con la ultra rápida y la rápida. Con la acción ultra rápida, tienes el alispro, al aspart y la glulisina. ¿Ok? Y acá sí es importante, chicos, que te acuerdes cuándo es su inicio de acción y cuánto dura su acción, porque eso sí te preguntan fijo en tu examen. ¿Ok? Inicio de acción de 5 a 15 minutos en la ultra rápida. Ultra rápida, 5 a 15 minutos. Su pico máximo es de 45 a 75 minutos y dura en total de 2 a 4 horas. ¿Ok, muchachos? De 2 a 4 horas. La rápida, que vas a tener de ejemplo la regular o la cristalina, vas a ver que su inicio de acción va a ser de 30 minutos, el doble que la ultra rápida, 30 minutos, en un pico máximo de 2 a 4 horas y dura en total de 5 a 8 horas. Ahora, estas dos, la lispro y la de acción rápida, la regular, se usan más que nada para un tratamiento postprandial, después de las comidas, por su acción que es rápida. ¿Ok? Postprandial. Importante que te acuerdes eso. Eso es un datito que no te lo mencioné en teoría, pero está en los libros. Importante que lo anotes. ¿Ok? Y recuerda que también por la clase pasada, la regular es la que se prefiere más que nada para tratar las crisis, tanto cetoacidosis o estado hiperosmolar. ¿Ok? Importante también que lo tengas ahí anotado. Líneas de acción intermedia. Por ejemplo, inicio de acción a las 2 horas. Pico máximo de 4 a 8 horas y duración hasta máximo de 12 horas. ¿Ok? Y vamos a las más comunes, las que se inician básicamente en un paciente que recién está iniciando con las insulinas. Las de acción lenta, ya que esta inicia a las 2 horas y tienes bastantes tipos. Por ejemplo, tienes la Detemir. La Detemir, muchachos, dura de 12 a 18 horas. La glarguina de 100 unidades va a durar de 20 a 24 horas. Y esta es la más común, la que usó mi papá en algún tiempo. La Lantus, muchachos. La Lantus es un tipo de glarguina de 100 unidades, ¿ok? De 20 a 24 horas. La administras en las mañanas y ya no tienes que administrarla durante todo el día, ¿ok? En las mañanas, después de levantarte y ya está. 24 horas dura, pues, ¿no? Después tienes la glarguina de 300 unidades, que tienes la Toujeo, que tiene una acción de hasta de 36 horas. Y después una de Gludec, que es de duración de hasta más de 40 horas. De ejemplo, tienes acá la Tresiva, que es un tipo de Gludec. ¿Ok, muchachos? Y como te dije al inicio, poner una insulina o el tipo de insulina va a depender más que nada del tipo de paciente que tengas. ¿Ok? Si está iniciando con la diabetes tu paciente, le vas a recetar más que nada su glarguina de 100 unidades, su Lantus, acompañado de su antidiabético oral en los almuerzos, como la metformina. Pero te puede poner un caso, por ejemplo, de un paciente que está usando NPH, pero te relata que no tolera las comidas y que por su trabajo va a dejar de comer y necesita que lo reemplaces la NPH por una insulina que dure todo el día. Y ahí tú, por tu matemática y por tu memoria, dirías, hay una insulina que puede durar todo el día, en una sola dosis va a ser la Lantus, que dura de 20 a 24 horas. Y es por eso que esto resaltan bastante en tu teoría, el tiempo. El tiempo es vital, chicos, y es necesario que tú te lo aprendas, porque así te va a venir y te va a ayudar a resolver bastantes varios casos clínicos, ¿ok? Igual también te va a venir fijo la pregunta clásica de las características de cada tipo de insulina, ¿ok? Básicamente de la Lispro o la regular, a mí vino de la Lispro. Así que espero que hayas entendido ese tratamiento de insulinas y también de los antidiabéticos orales. Ok, muchachos, ¿se ha entendido todo hasta ahí? ¿Se ha entendido todo para ya pasar a lo que es obesidad, chicos? Es un tema también bonito.
que yo tengo. ¿Todo claro, chicos? Sí, Diego. Ok, perfecto. Espero que hayan atendido porque su postés es básicamente la mayoría de ese tema. Así que ya veremos más adelante qué tal les va. Pasemos con obesidad y síndrome metabólico, muchachos. ¿Qué es la obesidad, chicos? La obesidad es una enfermedad que va a constituir un factor de riesgo para varias enfermedades crónicas, como cuáles, la diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, etc. Y hace tiempo apareció Kellett. Kellett publicó una fórmula que te ayudaba más que nada a medir tu índice de masa corporal. ¿Cómo es esta fórmula? Está acá abajito. Peso sobre talla al cuadrado, ¿eh? No es por 2, es al cuadrado, es lo que no me salió el 2 arriba. Peso sobre talla al cuadrado. ¿Ok, muchachos? Peso sobre talla al cuadrado. Y gracias a esa fórmula, tú podrías medir en qué grado de obesidad está tu paciente. ¿Qué te recomiendo yo? Que te aprendas desde el número 30. ¿Vale? Del 30 para arriba ya es obesidad. Más de 40 es obesidad ya grado 3. Obesidad mórbida, ¿ok? A los que ya se pueden vacunar, como decía grado 3 también. Me acuerdo que publicaron hace una semana en el sistema de salud. ¿Ok? Obesidad de grado 3, más de 40. Obesidad de grado 1 de 30 a 34.9. Y obesidad de grado 2 de 35 a 39.9. Y obviamente acá el riesgo va a aumentar. ¿Riesgo de qué? De puede ser un infarto al corazón o una enfermedad cerebrovascular. ¿Ok? Infarto moderado, severo y muy severo. Importante que tengas eso en cuenta también del IMC. ¿Cómo se clasifica la obesidad, muchachos? Tienes bastantes tipos de clasificarlo, según la distribución de la grasa y según su etiología. Según sobre la distribución de la grasa, tienes la obesidad androide. No es el robot, muchachos. Androide quiere decir más que nada que es como la forma de una manzana y es más común en lo que son los hombres. ¿Ok? ¿Cómo cuáles? Bueno, los hombres, ¿no? Que, ¿cómo cuáles? Pues los hombres que tienen más que nada su obesidad tipo central, la panza chelera, como le dicen así en las calles, se acumula en lo que es tu pancita y ahí se guarda tu grasa. En cambio, en las mujeres ahí está la obesidad ginecoide, que es en forma de pera, y muchas fácil podrán entender de que la grasita a ustedes se puede acumular en las caderas. ¿Ok? Así que por eso tienen la forma de una perita, ¿vale? Así que hay dos tipos, androide y ginecoide, manzana y pera. Manzana central en el abdomen y pera más que nada en las caderas. Ahora, tenemos según la etiología, endógeno y exógeno. Endógeno, ¿como cuáles? Tienes enfermedades endocrinas, como un hipotiroidismo que te puede producir obesidad, un hipercortisolismo que también te puede producir obesidad o algunos tumores o traumatismos encefalocraneos que te producen también obesidad. Eso es por vía endógena. Y por vía exógena obviamente va a ser por una dieta hipercalórica. Por toda la grasa que tú te empujas, obviamente es normal que tengas un poco de obesidad, ¿no? Así que esos son dos tipos, muchachos, endógeno y exógeno. Y también hay alteraciones genéticas. Y acá tu doctora te menciona básicamente el 2. El síndrome de Lawrence-Mountbiel y el síndrome de Prader-Willi. Empecemos con el síndrome de Lawrence-Mountbiel. ¿Cuáles van a ser las características de este síndrome? Anosmia, como en el COVID, anosmia. La más importante, polidactilia. Tu doctora la resalta. Tú ya sabes lo que es polidactilia, por el nombre lo voy a sacar. Que es cuando tienes un dedito de más, por así decirlo, ¿no? Coloquialmente. Un dedito de más o varios dedos de más. Quistes renales. Obesidad, por eso está en el tema de hoy día, pérdida de la audición y degeneración de la retina. Son algunas características de este síndrome de Lawrence-Mountbiel. Y el síndrome de Prader-Willi, que lo vamos a ver también en la clase de mañana, de que está caracterizado por baja estatura, por hipogonadismo, por una hiperfagia compulsiva. Esta va a ser la razón por la cual tú tengas obesidad en este síndrome y también vas a tener retraso mental. Esto es por una alteración en el cromosoma 15, muchachos, ¿ok? Importante también que lo tengan en cuenta, ¿vale? Son algunas características comunes tanto del síndrome de Lawrence-Mountbiel y el síndrome de Prader-Willi, ¿ok? Eso es con respecto a las alteraciones genéticas relacionadas con la obesidad.
Ahora, chicos, para hablar de por sí ya de lo que es el síndrome metabólico. ¿Cómo se define el síndrome metabólico? Esto es un conjunto de anormalidades metabólicas que se están consideradas como un factor de riesgo para tanto desarrollar alguna enfermedad cardiovascular o también la diabetes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú al comer bastante, chicos, porque un factor principal de esto, de este síndrome metabólico, es la obesidad central. ¿Ok? Y por una dieta hipercalórica, tú lo que vas a ganar es bastante glucosa en tu cuerpo. ¿Ok? Y recuerda que acá tu páncreas está normal. Así que tu páncreas va a responder a ese nivel excesivo de glucosa con una hiperinsulinemia. ¿Ok? Esa hiperinsulinemia, muchachos, va a ser como un factor que va a estar acomodando tu cuerpo, va a estar protegiéndolo por un buen rato hasta que se va a cansar. Una vez que se cansa de producir bastante insulina, vas a crear lo que es la insulinoresistencia. ¿Ok? Es como un antibiótico. Lo consumes bastante, varias veces, ya creas resistencia, algo así parecido, ¿no? Así que creas hiperinsulinemia, vas a después de un tiempo de producir mucha insulina, vas a crear insulinoresistencia. Ahí ya puedes desarrollar lo que es la diabetes tipo 2. Es por eso que el síndrome metabólico está fuertemente ligado a lo que es la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Muy ligado. Bastante ligado. Obviamente, debido también a esta insulinoresistencia, vas a tener tanto como dislipidemias, estados protrombóticos, estados proinflamatorios, la misma diabetes e hipertensión arterial. ¿Vale? Va a estar ligado a todos esos anormalidades metabólicas. Pero hay algunos criterios para definir el síndrome metabólico que tú no te debes olvidar. Criterios muy importantes. ¿Cómo cuáles? Acá te ponen, no, dependiendo del estudio, por ejemplo, el ATP3, según un estudio de la OMS, de la ACE o del IDF, International Diabetes Federation, ACE, bueno, aquí está, ¿no? American Association of Clinical Endocrinologists, y bueno, todo eso, ¿no? Pero es importante que te prendas sus criterios, ¿ok, muchachos? Porque te pueden poner un caso clínico con todos estos criterios y te pueden decir, define la enfermedad y es síndrome metabólico, ¿ok? Así que, no te olvides, un criterio que se repite en los cuatro, son los cuatro primeros. Triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos por decilitro. ¿Ok? Más importante. HDL menor de 40 miligramos por decilitro en varones y 50 miligramos por decilitro en mujeres. Presión arterial mayor de 130 sobre 85 milímetros por mercurio son los principales que se van a repetir en las cuatro casas, por así decirlo, ¿no? Que no te tienes que olvidar. Igual tu doctora te menciona que los más importantes obviamente son la OMS y la IDF, en el cual en la IDF se ve una glucosa en ayunas mayor de 100 miligramos por decilitro y una obesidad abdominal, ¿ok? Son dos que vas a agregar a tus criterios. Y en la OMS les agregan dos más, que el índice de masa corporal va a estar elevado y vas a tener microalbuminuria, ¿ok? Son dos que quiero que resaltes, la OMS y la IEDF. ¿Okay? Son dos importantes que no te tienes que olvidar. Y si es que te ponen un caso clínico con esos valores, es importante que lo recuerdes. ¿Ok, chicos? Porque es importante, te voy a poner en un caso clínico así. ¿Okay? Ahí lo tienes ahí más a detalle para que lo veas más calmado. Ahora, pasemos a unos mecanismos interrelacionados por el síndrome metabólico. Ya sea por factores genéticos o por ambientales. Por ejemplo, que comas bastante en las calles, que no te midas en tu dieta, vas a ganar obesidad central. ¿Ok? Una vez que tú ganas obesidad central, por el mecanismo que mencionamos, vas a ganar una resistencia a la insulina por una hiperinsulinemia. ¿Ok? Esto obviamente que te va a causar una intolerancia a la glucosa, disfunción de las células beta y la diabetes mellitus tipo 2. Es por esto que la diabetes está ligado a lo que es el síndrome metabólico, bastante ligado al síndrome metabólico. Y es aparte de lo que es la diabetes, chicos, este mecanismo de resistencia a la insulina por hiperinsulinemia también te va a causar distintos alteraciones muy importantes. Por ejemplo, una disfunción endotelial que te va a causar aterosclerosis, te va a causar dislipidemias y te va a causar un estado procoagulante también. Esto a la larga te va a dar complicaciones macrovasculares,
que van a estar acompañadas también por una hiperglucemia de la diabetes, que como tú ya sabes, hay complicaciones macrovasculares originadas por la diabetes. Todo está ligado, muchachos, todo tiene un sentido. Así que, importante que te acuerdes que a pesar de la hiperglucemia ocasionada por la resistencia a la insulina por la diabetes, hay algunas otras alteraciones importantes a mencionar en el síndrome metabólico, como la aterosclerosis por una disfunción endotelial, una dislipidemia y un estado procoagulante. ¿Ok, muchachos? Sencillo de acordar. Y ahora vamos a hablar de la prevención y el tratamiento, chicos. Prevención y tratamiento. Obviamente, prevención va a ser obviamente una dieta balanceada. Acá te he puesto un ejemplo de un platito en el cual la mitad de tu plato tiene que ser vegetales, una porción tiene que ser de carnes, una porción tiene que ser de cereales. ¿Ok? Para que tu dieta sea un poco más balanceada. Y esto obviamente acompañado de un vasito de agua y de una fruta. ¿Ok? Eso es como prevención. También como prevención, muchachos, a la cabeza va a estar el ejercicio. ¿Cuánto tiempo de ejercicio se recomienda hacer durante una semana? Se recomienda 150 minutos de ejercicio por semana. ¿Ok? Importantísimo, ¿ok, chicos? Sé que es difícil ahora que estamos en pandemia hacer ejercicio, a mí me ha costado un montón, por eso también me he subido de peso, pero es importante que lo tengas en cuenta. ¿Ok, chicos? Ejercicio durante la semana. Y ahora, a pesar de eso, también hay medicamentos que están indicados para la obesidad, como esta maravilla, que es el Orlistat. El Orlistat, muchachos, es un inhibidor del metabolismo de las grasas. ¿Ok? ¿De qué se va a encargar este Orlistat? Se va a encargar así, en simples palabras, de degradar tu grasita, la va a degradar y la va a botar a través de tus heces. Va a botar la grasita a través de tus heces. Y es por eso que tus heces, como efecto adverso, va a ser las heces oleosas. ¿Okay? Las heces oleosas. También incluye otros efectos adversos como la ansiedad, depresión, cefalea, etcétera, ¿no? Pero es importante que te acuerdes. Ese mecanismo degrada las grasitas y las bota a través de las heces. Su dosis es de 120 miligramos y sí funciona. De verdad, sí funciona bastante. Tengo familiares que han usado este medicamento. Es más, lo tengo acá en mi casa este medicamento. Y sí funciona. De verdad, sí funciona. Igual no es para que te lo vayas a comprar ahorita en la farmacia. Con receta todo, muchachos. Así que, importante que te acuerdes que el medicamento principal para la obesidad es el Orlistat. ¿Ok? Orlistat, así como suena, Orlistat. ¿Ok? Sencillo. Eso es con respecto a obesidad y síndrome metabólico. Ahí vamos a hablar un poco porque es un tema que lo hemos visto desde PBM, si no me equivoco. Así que es muy fácil, es muy sencillo de acordarnos, ¿no? Ahora vamos a pasar, chicos, a lo que son las dislipidemias, que es otro temita. Las dislipidemias, chicos. Tu doctor no abunda en lo que es esto, que es lo importante. Las dislipidemias primarias y secundarias. Literalmente solo las nombra, hipercolesterolemia familiar, poligénica, combinada, etcétera, ¿no? Así que me doy el trabajo de un tiempito de traer este cuadrito para explicar al menos las cuatro más importantes de las dislipidemias primarias. ¿Ok? Porque creo que es importante que lo sepas, ¿no? Tienes la hipercolesterolemia familiar, que le vas a contraer más que nada por una enfermedad autosómica dominante monogénica. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la patología de esta hipercolesterolemia familiar? Vas a tener un defecto del receptor del LDL. ¿Ok? ¿Qué quiero que te acuerdes de esta hipercolesterolemia familiar? Es su nivel de colesterol, que se ha visto que en homocigotos es hasta más de 600. O sea, tu colesterol puede llegar hasta más de 600 en valor. Es un montón. Ahora, para hablar de la familiar combinada, también es de la autosómica dominante. Acaba de empezar desde los 20 años, a diferencia de la familiar que eras por nacimiento. Y acá su colesterol va a llegar hasta máximo a 350. ¿Ok? No va a ser tan elevada como la hipercolesterolemia familiar. Y si se combina más que nada, ya que va a estar asociada con diabetes, hipertensión y obesidad. Va a estar asociada. ¿Ok? Ah, y otro datito importante, los xantomas. No sé si tú sepas lo que son los xantomas. Pero los xantomas son frecuentes en la hipercolesterolemia familiar y son poco frecuentes en la combinada. ¿Por qué? Los xantomas, muchachos, son deposiciones de colesterol a través del cuerpo, vía subcutánea. Son como... No te traje una foto de eso, ahí he fallado.
Pero es literalmente, son deposiciones amarillentas de colesterol abajo de tu piel, en cualquier lado de tu cuerpo. ¿Okay? Y eso sucede por un nivel de colesterol muy elevado. Te invito a que más tarde, si es que puedes, busques una fotito de un xantoma y veas cómo ese es muy lo caso. Así que ya sabes que los xantomas son frecuentes en la hipercolesterolemia familiar. Después tienes la hipercolesterolemia poligénica, que es por herencia poligénica, pero todavía no se sabe cuál es su patología. Y acá su colesterol va a llegar hasta máximo 320. ¿Ok? Máximo 320. Este no va a tener xantomas. Y por último, la disbetalolipoproteinemia familiar. Esta es muy rara. Es la única autosómica recesiva y se ve por una alteración de la ApoE. Ahora, que va a tener aumento de colesterol, bastante colesterol, y también aumento de triglicéridos. También tus triglicéridos van a estar muy aumentados. ¿Ok? Esto, todo lo que te estoy diciendo son datitos, porque no te lo menciono en tu teoría, tu doctor no lo toca para nada, pero creo que era importante para que un poquito tengas una idea de lo que son las dislipidemias, ¿no? Esas son las primarias. Igual ahí te dejo el cuadrito para que lo veas más calmado más tardecito, ¿no? Después tienes las dislipidemias secundarias, chicos. Las dislipidemias secundarias son a raíz de otra enfermedad, ¿no? Otra enfermedad le te produce la dislipidemia. Es por eso que se diferencia con la primaria. Como cual, tienes al hipotiroidismo. El hipotiroidismo, muchachos, vamos a ver también la clase de tiroides que te produce una hipercolesterolemia. Tienes la diabetes, por un aumento de triglicéridos, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, el abuso del alcohol es importante. Anorexia nerviosa, ictericia obstructiva, hay un montón de enfermedades, muchachos, que están relacionadas a que te producen también dislipidemias, tanto sea por un aumento de colesterol o un aumento de triglicéridos. ¿Ok? Esto es importante que te acuerdes, chicos. Ya sabes la principal diferencia entre dislipidemias primarias y secundarias. Que las secundarias, muchachos, son más que nada debido a una enfermedad subyacente, y las primarias son una enfermedad tal cual, que se produce dislipidemia. Pero ahora, para explicar un poquito de la fisiopatología, este cuadro es muy importante. Las lipoproteínas son determinantes en tu cuerpo, porque el colesterol no viaja solo. El colesterol necesita su combi, muchachos, una combi que lo ayuda a viajar alrededor de tu cuerpo. Y esa combi son las lipoproteínas, ¿ok? Y para que entiendas su metabolismo de las lipoproteínas, hay dos vías, tanto exógena como endógena, que les vamos a explicar a detalle ahora mismo. Tenemos, muchachos, primero los lípidos de la dieta, ¿no? Tú comes, una vez que has comido, a nivel del intestino delgado, se va a crear lo que es el quilomicrón. Esta es la lipoproteína con más densidad de todas, ¿ok? Es la más densa de todas, el quilomicrón. Y se fabrica a nivel del intestino delgado. Este quilomicrón va a viajar por tu torrente sanguíneo y va a dejar ácidos grasos libres en el músculo y en el adipocito. ¿Ok? Va a dejar todo lo que tenga que dejar en el músculo y en su adipocito. Hasta ahí todo claro. Pero el quilomicrón va a tener sus sobras, por así decirlo, sus restos, sus remanentes. Y esos remanentes del quilomicrón, muchachos, van a ir hacia el hígado. ¿Ok? El hígado. Y acá ya entramos a la vía endógena. Porque el hígado de los remanentes del quilomicrón va a crear lo que es el VLDL, una lipoproteína también de muy baja densidad. ¿Ok? Muy baja densidad. Esta lipoproteína, muchachos, la VLDL también va a ir a través de los capilares, de los vasos sanguíneos, y también lo mismo que el quilomicrón. Va a dejar ácidos grasos libres a nivel del músculo y el adipocito. Y su remanente va a ser el IDL, ¿ok? El IDL. Y del IDL, muchachos, va a dejar al hígado, pero también del IDL se va a formar lo que es el LDL, el famoso LDL, ¿ok, muchachos? Y ya el LDL va hacia los tejidos periféricos y puede producir algunas enfermedades como los ateromas, que tú ya sabes por qué, porque se oxidan los LDL y bueno, ese mecanismo patológico tú ya lo sabes, ¿no? Pero ya sabes cómo se forma el LDL. Y acá te traje otro cuadrito para que veas en formas más simples, ¿no? Tienes del hígado, se forma el VLDL, del VLDL se forma el IDL y del IDL se forma el LDL y de acá va a ser los tejidos periféricos. ¿Vale?
En cambio, del intestino se forman los quilomicrones y de los quilomicrones su remanente van hacia los tejidos periféricos también, ¿no? Ahora te preguntarás, ¿y dónde está el HDL? El HDL tiene un recorrido, por así decirlo, inverso, ¿ok? A comparación del LDL y del quilomicrón. Su recorrido va a ser desde los tejidos periféricos hacia el hígado, ¿ok? Desde los tejidos periféricos hacia el hígado. Se forma el HDL sub 3 y después el HDL por excelencia, ¿ok? Es el único que tiene un recorrido inverso, desde los tejidos hacia el hígado. Los demás son desde el órgano, desde el hígado y del intestino. Ok, muchachos, eso es básicamente la fisiopatología, por así decirlo, de las lipoproteínas. Ok, el metabolismo. ¿Se entendió, chicos? Si no, si quieren también lo puedo repetir, no hay problema. Pero ¿se entendió? Quiero saber si es que se entendió. ¿Todo claro? ¿Todo claro, chicos? Sí, Ok, perfecto, entonces, vamos a buen paso. Pasamos entonces a las dislipidemias, ya que estas dislipidemias, chicos, recuerda que también son un riesgo de sufrir un infarto al miocardio. Obviamente, por el aumento de colesterol, del LDL, disminución del HDL, etc., ¿no? Y esto tú lo puedes medir mediante factores tanto modificables como no modificables. ¿Qué factores modificables tú tienes? Tienes el tabaquismo, uno. Hipertensión arterial, la diabetes, tu hiperlipoproteínas, el HDL bajo, el sedentarismo y la obesidad. Todos estos factores tú los puedes cambiar, los puedes mejorar. Puedes dejar de fumar, puedes controlar tu hipertensión, puedes controlar tu diabetes, puedes subir tu HDL. Todo eso tú lo puedes cambiar. Lo que tú no puedes cambiar son los factores no modificables, en el cual tienes la edad. En hombres más de 45 años y en mujeres más de 55 años, antecedentes familiares de enfermedad coronaria, bueno, y el género, ¿no? Ahora, se ha visto que hoy en día se usan algunas calculadoras para calcular, vagamente dicho, el riesgo de sufrir un infarto de miocardio. ¿Cómo cuáles? La de Framingham, la MESA, el SCORE y el UKPDS. ¿Vale? Y el UKPDS. ¿Por qué es importante? Tu doctor enfatiza mucho en estos estudios, ya que el Framingham no se usa en nuestro país, ya que ese estudio está más que nada relacionado a una población caucásica. ¿Ok? El Framingham está relacionado a una población caucásica. El que usamos en nuestro país es el SCORE. ¿Pero qué dice tu doctor? Tu doctor dice que en Colombia, muchachos, se está utilizando este tipo de estudio, el Framingham, para medir el riesgo de infarto, pero modifican, lo multiplican por un factor que es característico de la población colombiana y te dice que sería muy interesante que se haga un estudio así en Perú, utilizando el estudio Framingham, multiplicándolo por un factor que sea para la población peruana y así encontrar el riesgo de sufrir un infarto al miocardio mediante Escuela de Framingham, ¿ok? Pero hasta ahora se usa el score. Ahora, ¿qué te calcula el Framingham? El Framingham te calcula el riesgo de hasta 10 años del infarto al miocardio para adultos mayores de 20 años o que no tienen enfermedad cardíaca o diabetes, ¿ok? Esto es para los que no tienen ninguna enfermedad cardíaca o diabetes, ¿vale? Ahora, el MESA es calcula el riesgo de 10 años por una enfermedad arteriovascular acompañada de cardiopatía con la calcificación de arteria coronaria. El SCORE calcula el riesgo de 10 años de infarto a miocardio, accidente cerebrovascular o alguna enfermedad cardíaca en personas sanas sin diabetes. Y el UKPDS, que tú ya lo viste en la primera clase también, que calcula el riesgo de una enfermedad de arteriovascular en personas con diabetes mellitus. ¿Ok? En personas con diabetes mellitus. El UKPDS sí es el indicado para una persona con diabetes. ¿Ok? Pero vuelvo a resaltar lo que dijo tu doctor, que sería interesante que en Perú se haga un estudio con Framingham multiplicado por un factor que identifica a la población peruana, que todavía no se ha hecho. Así que si tú te animas en un futuro a hacerlo, sería buenazo, ¿no? Lo resalta bastante tu doctor, está enamorado de Framingham. Así que importante resaltarlo.
Ahora, al igual que en diabetes, muchachos, vamos acá a ver medicamentos. Y esto ya es lo último de la clase de hoy. Los medicamentos para las dislipidemias, ¿ok? Tienes a la cabeza los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, que son las estatinas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estas, muchachos? Estas se van a encargar de degradar lo que es el colesterol. Porque si tú inhibes la HMG-CoA reductasa, no se produce colesterol, ¿ok? No se produce colesterol. Por lo cual, vas a reducir los niveles del LDL en un 18 a 55% y de triglicéridos en un 7 a 30%. ¿Vale? También elevas los valores de HDL en un 5 a 15%, pero te produce algunos efectos colaterales como la miopatía y aumento de las enzimas hepáticas. Y es por esto, por el aumento de las enzimas hepáticas, que está muy contraindicado en enfermedad hepática, ¿ok? Por lo que aumenta sus enzimas. Ahora, ¿qué beneficios terapéuticos se han demostrado con las estatinas? Se ha visto que reduce básicamente todo. ¿Y por qué quiero decir con que reduce básicamente todo? Quiero decir que reduce tanto los eventos coronarios mayores, reduce la mortalidad cardiovascular, reduce los procedimientos coronarios, reduce los accidentes cerebrovasculares y reduce la mortalidad total, ¿ok? Reduce básicamente todo lo malo. Así que es por eso un medicamento muy importante que lo tengas en cuenta, ¿ok? Las estatinas. ¿En cuál tenemos? Lovastatina, pravastatina, la más importante, atorvastatina, la más común hoy en día también por su precio, que es muy barata, atorvastatina y bueno, entre otras, ¿no? Que te tendrías que acordar. Lovastatina, pravastatina, atorvastatina, entre otras, chicos. Pasemos a los secuestrantes de ácidos biliares, chicos. Esta básicamente se va a encargar de secuestrar los ácidos biliares de lo que es este tu intestino. Y al secuestrarlos se ha visto que se reducen los niveles de colesterol. Tenemos, por ejemplo, la colestiramina, colestipol y colesevelam, como ejemplo, ¿no? ¿Y qué beneficios han visto? Reduce los eventos coronarios y reduce la mortalidad por enfermedad coronaria. ¿Ok? Es simple este medicamento, no tiene mucha ciencia. ¿Ok? El tercer grupo tienes el ácido nicotínico, que todavía no se ha visto cómo es su mecanismo de acción, pero se ha visto que reduce el LDL, reduce los triglicéridos y aumenta el HDL. ¿Qué quiero que te aprendas del ácido nicotínico? Sus efectos colaterales. ¿Cómo cuáles? Hiperglicemia, hiperuricemia, malestar gastrointestinal y hepatotoxicidad. Por lo cual también es contraindicado en una enfermedad hepática. Muy importante. Contraindicado en enfermedad hepática. Tampoco puede ser en gota severa y en úlcera péptica. Y este es el único medicamento que tiene modos de administración. Tienes una liberación inmediata, que es la forma cristalina, liberación ampliada y una liberación sostenida. ¿Ok? Eso es con respecto al ácido nicotínico y sus características. Y por último, chicos, tenemos a los derivados del ácido fíbrico. El ácido fíbrico, muchachos, tiene sus principales acciones también en reducir el LDL independientemente de sus niveles de triglicéridos. O sea, ¿qué quiero decir? Si tienes sus triglicéridos en valores normales, va a reducirlo en un 5 a 20%. Pero si tienes los triglicéridos aumentados, acá sí se va a ver que eleva el LDL. Eso es un mecanismo contradictorio, si se dan cuenta. Eleva el LDL con triglicéridos altos, pero se reduce con triglicéridos normales. Ahora, reducen las concentraciones de triglicéridos también de 20 a 50 y eleva los valores del HDL. ¿Qué efectos colaterales tiene este medicamento? Tienes la dispepsia, los cálculos biliares y la miopatía. Y está contraindicado tanto en enfermedad renal y en enfermedad hepática severa. Un ejemplo de estos derivados del ácido fíbrico. El más común, fenofibrato, pero también tiene sipofibrato, benzafibrato y genfibrosil. Ok, muchachos, son algunos medicamentos que son derivados del ácido fíbrico. Y acá te dejo un cuadrito que me busco en un artículo que es como un resumen de los medicamentos que se indican para las dislipidemias. Ok, que es un cuadrito bien interesante, que encima te ponen otros dos que no hemos visto, como la niacina y la ezetimibe, que también si te da curiosidad,
Lo puedes leer también más adelante, a más a detalle. Ok, chicos. Eso básicamente ha sido el tema de hoy. Lo raro de que el tema de dislipidemias no me vino ni una pregunta en examen parcial en mi ciclo, lo cual fue raro. Más que nada, tu examen se va a lo que es diabetes. Así que ya hemos terminado con lo que es diabetes, chicos. Así que eso es un punto a favor. Ya hemos terminado con lo más pesado de lo que es el segmento, que es diabetes. Y espero que todo lo que se haya sido diabetes se haya entendido. Ok, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, ya para pasar el post-test. ¿Todo está claro, chicos? ¿Para pasar el post-test? ¿Todo claro? ¿Todo claro, chicos? ¿Para pasar el post-test? Sí, Diego, gracias. Ya, perfecto. Entonces vamos a pasar una vez al post-test. Y ahorita comparto. Espérenme. Ah, ¿verdad, chicos? Aprovechando. Que se cuiden mucho, ya que la tercera ola está un poquito ya. Parece que se está incrementando. En el hospital de mi hermana ya hay casos de internos y residentes un poco contagiados. De esta semana así de la nada. Así que cuídense mucho, chicos, por favor. Hasta con usted ahorita confío, me da miedo que sea COVID. Confío, no. Así que vamos a ver, pues, ¿no? Pasemos al post-test, muchachos. Esperen, no, me equivoqué, equivoqué. Continuar. Compartir mediante enlace. Ya, chicos. Voy a pasar por acá primero. Telegram, okay. Ya, chicos. La clase de mañana es ya sí es mucho más divertida. Es mi clase favorita de dictar, ya que vamos a ver trastornos del eje hipotálamo hipofisiario. Y vamos a ver todos los ejes de las hormonas. Del hipotálamo, hipófisis, de la retroalimentación negativa, todo eso es hermoso. Así que eso les lo recomiendo que venga mañana para que sepan bien ese temita. Si se han dado cuenta, las teorías del día han sido un poco más muy teóricas, ya que son más que nada medicamentos los que se habían tenido que aprender. Así que por eso ha sido un poco muy así, ¿no? Como a mí no me gusta, porque a mí me gusta más que nada poner cuadritos, explicar cada cuadrito, ya saben, ¿no? Pero bueno, con medicamentos era un poco yuca para mí. Ya, chicos, a ver, entren al quizzes para ya una vez empezar el post-test. ¿Cuántos somos? Somos creo 17, así que tienen que haber 16. Ok, vayan entrando, chicos. Faltan 3, creo. Y literalmente, chicos, no les miento, su examen de endocrino, no les miento que 20 van a venir diabetes. 20 son de diabetes, así que esos temas como dice diabetes, póngale mucho punch, que viene bastante. Viene mucho, 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 mucho. Entrando. Quince. Falta uno. Pero bueno. Ya está. Perfecto, Emily. Ahora iniciamos. 17. Uno más entró. Tarde, chicos. Está sencillo, esa posición, y así tal cual les viene su examen. ¿Perdón? ¿Puedes escribirlo en Telegram? No te escucho bien por la música. Escríbelo por Telegram, por favor. Igual no. Yes. Visto que varios se han equivocado en esa pregunta, chicos, ¿ah? Visto, varios se han equivocado. Siguiente, chicos.
Es full memoria. Lo que son. Es esta pregunta me está dando más calma, porque así se siente bien. ¿10, 9, 7, 6? Estamos. Hold on. Siguiente pregunta. Ya, esto sí está muy fácil. Diez, ocho, seis, dos, uno. Seguimos. Para la última pregunta, chicos. Si tienen tu examen, o sea, les acaba de sacar. Diez, seis, terminamos, muchachos. Vamos a ver quién ganó. A ver, ¿quién ganó? A ver. Tercer lugar, David. Y en primer lugar, Marian. Muy bien, Marian. Excelente. Y bueno, no se preocupen, chicos. Mañana. Uy, hiciste todas buenas, Marian. Qué bien, me alegra mucho. No se preocupen, igual mañana vamos a tener la corrección del post-test. He visto que algunos, varios se han equivocado en la primera, segunda y tercera pregunta. Más que nada, porque estas son unas preguntas muy de memoria. No es como un mecanismo que tú puedes seguir y lo puedes tener sentido. Es como que nada, tienes que aprendértelo porque lo tienes que aprender. Y bueno, es lo aburrido a veces de la medicina. Pero lo divertido que vamos a hacer de medir, lo vamos a hacer mañana, que son los ejes. Los ejes son muy hermosos, así que sí, los invito a que vengan mañana, que acá se va a estar muy chévere. Ok, chicos, así que eso ha sido todo por hoy. Prometo mañana ya ir con cámara porque hoy ya estaba un poco enfermo y no, verdad, no me sentía bien, así que por eso les puse mi nombre de Carlitos. Y nada, chicos, ya nos vemos mañana y espero que aprovechen su sábado para que descansen, ¿ok? Descansen, chicos, nos vemos mañana. Gracias, Diego. Gracias. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Espero que te recuperes. Empezar a grabar, ya que siempre me olvido eso al inicio.
Perfecto. Y las teorías de hoy día son mucho más dinámicas, son más que nada procesos, mecanismos, y eso es bonito de la teoría de hoy. Así que vamos a empezar una vez, ya que es algo densita la clase de hoy, así que comencemos. Para entender las hipofunciones, por así decirlo, o las patologías que se van a presentar, tenemos que entender cómo se presenta el eje hipotálamo-hipofisiario. Nosotros en la primera clase, chicos, vimos que en la adenohipófisis se van a fabricar básicamente cinco hormonas, ¿no? La hormona de crecimiento, la adenocorticotropina, la de tiroides, las gonadotropinas y la prolactina. ¿Ok? Y en la neurohipófisis se va a producir dos, la oxitocina y la vasopresina. Otra cosa que quiero que te acuerdes, que es una diferencia importante entre la adeno y la neurohipófisis, que en la neurohipófisis tanto la oxitocina y la vasopresina se van a producir en el hipotálamo, ¿ok? Ambas se producen en el hipotálamo, pero se almacenan en la hipófisis, ¿vale? En cambio, en las hormonas de la adenohipófisis van a tener una hormona liberadora que va a estar en el hipotálamo para producir la hormona que va a representar al órgano diana en la hipófisis, ¿ok? Lo vamos a entender mucho mejor en este cuadrito. Miren. Vamos a poner de ejemplo la hormona más común de todas, que es la tiroides, y creo que todos sabemos bien lo que es las hormonas de la tiroides, ¿no? Tenemos en el hipotálamo, primero el hipotálamo, ¿dónde está mi mouse? Acá que se va a fabricar la TRH, ¿no? La hormona liberadora de tirotropina, que es la hormona hipotalámica. Esta, en la hipófisis, va a estimular a la TSH o a la tirotropina, como quieras decirlo, ¿no? TSH. Y esta, en el órgano diana, que en este caso sería la tiroides, va a estimular a las hormonas periféricas, tanto T3 y T4. ¿Vale? Y acá va a entrar un significado nuevo que es la retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que haya bastante T3 o T4, va a disminuir la síntesis de TSH y también la síntesis de TRH. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya no necesita un exceso de esas hormonas, de T3 y T4, por lo cual va a mandar una señal para que ya no se fabrique más la TSH y la TRH. Este mecanismo, chicos, se va a repetir en varias hormonas, tanto en la adenocorticotropina, gonadotropina, la hormona de crecimiento, y los vamos a mencionar paso a pasito. La clase de hoy día más que nada es una pincelada de lo que vamos a ver las próximas semanas, que es ya básicamente nos vamos a enfocar en cada hormona en específico, ¿vale? Pero con que tú ya me has entendido el esquema en general, está perfecto, ¿vale? Entonces, una vez entendido el esquema del eje hipotálamo-hipofisiario, que es un hipopituitarismo. El hipopituitarismo, muchachos, es la deficiencia de una o dos hormonas que se fabrican tanto en la adeno y la neurohipófisis, ¿vale? Y el panhipopituitarismo es la deficiencia de más de tres hormonas que se fabrican tanto en la adeno y la neurohipófisis. Y obviamente, si tienes una deficiencia de estas hormonas, te van a dar una clínica respectiva conforme la hormona que esté afectada. Si está afectada la prolactina, obviamente, si está disminuida la prolactina, vas a tener, no vas a producir lo que es la leche si estás embarazada. Si tienes una disminución de las gonadotropinas, vas a tener amenorrea, deficiencia de vello púbico, etc. Sí, vamos a verlo más adelante conforme avancemos la clase. Pero como que hayas entendido el esquemita y cuál es el significado de hipo y panhipopituitarismo, hasta ahí estamos perfectos, chicos. Ahora, ¿cómo se puede producir un hipopituitarismo, muchachos? De muchas maneras. Tienes enfermedades hipofisiarias en el cual a la cabeza siempre van a estar los adenomas hipofisiarios, ¿ok? Los adenomas hipofisiarios son la principal causa de hipopituitarismo, ¿ok, muchachos? Después tienes otras, tanto cirugía hipofisiaria, radioterapia hipofisiaria, infarto hipofisiario, que es el síndrome de Sheehan, que lo vamos a mencionar a continuación, apoplejía hipofisiaria, que también lo vamos a mencionar a continuación, silla turca vacía, etcétera, ¿no? Entre otras. Si tienes una enfermedad del hipotálamo, igual, craneofaringioma, radioterapia, infecciones, etcétera, ¿no? Daño cerebral postraumático y causas vasculares. Pero la cabeza siempre adenoma hipofisiario y se va a clasificar en dos, tanto por su tamaño y por su capacidad. Acuérdate siempre, clasificación según el tamaño, los microadenomas, chicos, son menores a 10 milímetros, ¿ok? Menores a 10 milímetros. Y los macroadenomas, chicos, son mayores o iguales a 10 milímetros. Y esta es la principal razón por la cual se va a producir
un hipopituitarismo. Porque un macroadenoma lo que va a ser presión a tu glándula hipofisiaria, la va a chancar, por lo cual, al ejercer la presión en tu glándula, no va a permitirle de que exprese o que sintetice las hormonas que deba sintetizar, ¿no? Eso es con respecto a su tamaño. Con respecto a su capacidad, chicos, tienes las no funcionantes y las funcionantes. No funcionantes, que son las más comunes, ¿ok? En el cual va a ocasionar empipofisis que no funcione, por así decirlo, y no produzca la hormona que necesitas producir. En cambio, la funcionante, chicos, por ejemplo, tienes al prolactinoma, que quiere decir que vas a producir en exceso la hormona que está afectando. Por ejemplo, el prolactinoma, ¿qué va a producir más? La prolactina. ¿Ok, chicos? Todo claro hasta ahí, me imagino. Perfecto. Seguimos entonces, cracks. Ahora, con lo que es el síndrome de Sheehan y la apoplejía hipofisaria. Esto sí es importante y es muy fácil de recordar. ¿Qué es el síndrome de Sheehan primero? Y es fijo en tu examen también que te va a venir un caso clínico. Acuérdate, el síndrome de Sheehan es un infarto de la hipófisis secundaria o una hemorragia posparto. ¿Vale? Tienes una embarazada que ha tenido una hemorragia posparto y debido a esa hemorragia ha producido un infarto a nivel de la hipófisis y por lo consecuente una necrosis de la hipófisis. ¿Vale? ¿Por qué, Diego? En una embarazada, chicos, por ejemplo, miren, en una persona normal, la hipófisis es así, chiquita, ¿ok? Chiquita. En una embarazada es normal que se agrande la hipófisis, que se inflame, ¿ok? Es fisiológico que se agrande. Pero los vasos que rodean a la hipófisis, chicos, no se crea una neovascularización, sino que se agranden también y están como que extensos, a punto de reventarse. Pero fisiológicamente aguantan, ¿no? ¿Qué va a pasar si tienes una hemorragia posparto? La tensión va a ser tan grande por la hemorragia posparto que van a reventar y van a crear lo que es una necrosis por un infarto en la hipófisis. ¿Vale, chicos? ¿Y qué te va a ocasionar esta necrosis en la hipófisis posparto, no? Poshemorragia. Disfunciones de algunas hormonas que se producen a nivel de la hipófisis. A la cabeza siempre primero en la clínica va a ser la prolactina. Tú vas a ver que tu persona embarazada se va a quejar porque no puede dar de lactar todavía. ¿Ok? Eso es por déficit de prolactina. Es la primera que se va a representar en una persona embarazada. Después tienes la gonadotrofina. Vas a ver que tu paciente embarazada no puede reglar después del parto. No viene su menstruación. Por lo cual es una disfunción también que se ha dado originado a nivel de la gonadotrofina. Después tienes alteración de la TSH y la ACTH. ¿Ok? A continuación, después más adelante vamos a ver qué síntomas te da cada uno, ¿no? Pero acuérdate desde ahora, el ACTH te da hipotensión y esto es peligro de vida, ¿ok? Acuérdate, el ACTH te da hipotensión. Entonces, una vez que me entendiste el síndrome de Sheehan, te me vas a atender mejor la apoplejía hipofisaria, que es básicamente lo mismo. Es un infarto necrosis a nivel de la hipófisis, debido a esta vez ya no va a ser por una poshemorragia posparto, sino va a ser por un macroadenoma, ¿ok? Por tumor, un macroadenoma, ¿ok? Este adenoma lo que va a ocasionar es el infarto en la hipófisis y te va a ocasionar un cuadro clínico mucho más grave, ya que acá se puede llegar a afectar todas las hormonas de la hipófisis, ¿ok? Se puede afectar todas. Y aparte te puede dar otros síntomas, como irritación meningia, te puede dar alteraciones en la agudeza visual, te puede llegar a dar ceguera y disminución del nivel de conciencia. A esto todo súmale la clínica de casi todas las hormonas de la hipófisis. Así que es una emergencia endocrinológica, la apoplejía hipofisaria. ¿Ok? Importante también eso. ¿Cómo tratas una apoplejía hipofisaria? Sencillo. Vas a descomprimir a tu glándula hipófisis con corticoterapia, porque el macroadenoma lo que está haciendo es comprimiendo a tu pobre glándula hipófisis y la vas a descomprimir mediante corticoterapia. Y después le puedes evaluar para una cirugía para quitar el macroadenoma. ¿Ok, muchachos? Es con respecto al síndrome de Sheehan y la apoplejía hipofisaria, que espero que no te olvides eso jamás. ¿Ok? Porque es fijo de preguntas. Seguimos. Ahora, la sintomatología, chicos. Yo ya te adelanté un poco sobre la sintomatología, pero lo que yo quiero que tú te acuerdes y nunca te olvides es que la sintomatología de un hipopituitarismo, un panhipopituitarismo, va a tener un orden. Siempre va a tener un orden. En una persona no embarazada, siempre al inicio lo que va a perderse es la GH, o la hormona de crecimiento, y las gonadotropinas. ¿Ok? GH y las gonadotropinas. Después que se hayan perdido esas, se va a perder el TSH de la tiroides.
Y después de esa se va a perder el ACTH. ¿Ok? Sigue un orden. ¿Ok, machuchos? Eso sigue un orden. Y eso es importante para cuando veamos el tratamiento. ¿Ok? Ahora veamos un poco esto. ¿Cuál va a ser la sintomatología, chicos? Si tienes déficit de prolactina, la lactancia se va a ver comprometida. Imposibilidad de lactar. Déficit de ACTH por una insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿Y por qué en este caso es secundaria, chicos? Porque la primaria, chicos, es a nivel de las glándulas suprarrenales. El daño es a nivel de la glándula suprarrenal. Acá tú estás viendo que es a nivel de tu eje hipotálamo hipofisiario. ¿Ok? Te estoy adelantando una chiquita para tu clase de lo que va a ser enfermedad de Addison. ¿Ok? Que es la próxima semana. Recuérdate, la enfermedad de Addison es la insuficiencia suprarrenal primaria por una lesión a nivel de las glándulas suprarrenales. Ahora, la insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿qué te va a ocasionar? Astenia, letargia, hipoglucemia. ¿Por qué? Porque no vas a producir cortisol. Y recuerda que nosotros en la primera clase vimos que el cortisol ayudaba a que se combata la hipoglucemia. ¿Qué más te va a dar? Pérdida de peso. No te va a dar hiperpigmentación. ¿Por qué? Porque la hiperpigmentación, muchachos, está más que nada indicada en lo que es enfermedad de Addison, ¿ok? En la insuficiencia suprarrenal primaria, en Addison, ¿ya? No en la secundaria. ¿Y cuál es lo más importante que te va a dar, muchachos? La hipotensión. Esto ya acá pones peligro de vida en tu paciente, ¿ok? Hipotensión. Aparte de ortostatismo, deshidratación y a veces alteraciones hidroelectrolíticas. Después tienes déficit de TSH por un hipotiroidismo central, ¿no? Que también lo vamos a ver después en la clase de hipotiroidismo, que también es la próxima semana, todos los tipos de hipotiroidismo y su sintomatología. Pero una chiquita para que ya te vayas acordando de la sintomatología de lo que es hipotiroidismo. Recuérdate la pérdida de cabello, el aumento de peso, las uñas quebradizas, entre otras. Vale, chicos, esto igual no se preocupen. Vamos a tocarlo paso a pasito. Entonces, recuerden que es una pincelada. ¿Vale? Hasta ahí todo está clarísimo. ¿Y cuál va a ser el diagnóstico, chicos? Yo siempre te voy a recomendar, siempre, que si te ponen un caso clínico, te guíes siempre por la clínica. Y para acá, por eso te lo puse en mayúsculas y todo así exaltado. La clínica es vital, muchachos, porque que te aprendas los niveles de cortisol o de la T4 libre o de la GH y GF1, puede ser un dolor de cabeza, porque vas a tener que proceder a aprenderte muchas dosis, muchos medicamentos con lo que hemos visto de diabetes. Así que yo te recomendaría, como consejo de pata, apréndete la clínica, ¿ok? Te van a poner que tu paciente más que nada no puede lactar, tiene hipotensión, se le cae el cabello, cosas así. La clínica característica por la disfunción de cada una de las hormonas, ¿vale? Eso quiero que rescates con cada clase que vamos a tener de los ejes hipotálamo hipofisiarios, ¿ok? Igual, si quieres aprenderte los valores de cada uno para ver si es que está disminuido, acá tienes la tablita para que con más paciencia tú lo puedas estudiar en tu casita. Pero mi recomendación siempre va a ser, chicos, la clínica es muchísimo más importante. ¿Ok, chicos? La clínica es muchísimo más importante. Y al final es lo que te preguntan. Casi nunca te preguntan los valores. Te preguntan más que nada la clínica. Y eso justo es una pregunta de tu post-test que espero que puedas resolver. Así que, chicos, vamos al tratamiento. ¿Cómo tú vas a tratar, chicos, una disfunción de un hipopituitarismo o un panhipopituitarismo? Primero, vas a tratar el eje adrenocortical, la déficit de ACTH. ¿Por qué? Porque tú ya viste que compromete la vida por hipotensión. ¿Qué le vas a dar? Hidrocortisona a la cabeza. Si tu paciente no tolera la hidrocortisona, le puedes dar también prednisona. ¿Ok? Después, ¿qué vas a darle? Vas a corregir el eje tiroideo. ¿Qué le vas a dar? Levotiroxina, que te digo desde ahora, esa chiquita es el medicamento esencial para combatir el hipotiroidismo, ¿vale? Esto igual lo vamos a ver, lo vuelvo a repetir, en la clase de tiroides. Y después vas a combatir el desorden del eje gonadotropo y somatotropo, ¿ok? Que también más adelante en la clase de hoy vamos a ver cuáles son los medicamentos indicados para ese eje. ¿Ok, muchachos? ¿Hasta ahí se ha entendido? ¿Todo claro con lo que es el eje hipotálamo hipofisiario y sus disfunciones? ¿Esa pincelada? ¿Todo claro? Sí, Diego, todo claro. Perfecto. Ya, muchachos. Ok, ese es el primer temita y espero que lo hayan entendido porque es importante. Ahora vamos a pasar a la diabetes insípida. Esta diabetes, chicos, no es una diabetes sin sabor, ok, le digo desde ahora, porque hay chistosos que creen que es una diabetes sin sabor.
Pero antes de entrar a lo que es la enfermedad, quiero tocar algunas cositas que tú tienes que saber desde ahora sobre la homeostasis del agua, porque vamos a ver bastante lo que es el agua ahora en este tema. Recuerda, para que haya una buena homeostasis del agua, tiene que haber un equilibrio entre la osmolaridad plasmática y el sodio, ¿ok? Recuerda que tu osmolaridad plasmática tiene que estar entre 280 a 295 y tu sodio entre 135 a 145 mil equivalentes, ¿vale? Y acá en este tema de diabetes insípida, vamos a hablar bastante de la vasopresina. ¿Qué es la vasopresina, chicos? Ya vimos que es una hormona que se va a crear a nivel del hipotálamo y se va a almacenar a nivel de la neurohipófisis, donde se va a sintetizar en las neuronas magnocelulares del hipotálamo y se almacena en la hipófisis posterior o neurohipófisis en las sus terminaciones axonales, ¿vale? Algunas características importantes de lo que es la vasopresina. Tiene una secreción pulsátil y además tiene un ritmo circadiano, en el cual se va a expresar mucho más en las noches. ¿Por qué? Esa es la razón por la cual tú mientras duermes no te orinas. Porque recuerda, la vasopresina es la hormona antidiurética. ¿Qué quiere decir antidiurética? Que va a reabsorber agua, ¿vale? Va a reabsorber, no va a dejar que salga agua, por lo cual no te orinas. Así que su ritmo circadiano se va a ver mucho más activo a nivel de la noche, para que mientras tú duermas, no te orines. Ok, obviamente hay excepciones cuando tomas mucha agua, ¿no? Pero eso es X. En fin, eso es lo normal. Ok, seguimos. Ahora, ¿cómo funciona la vasopresina, chicos? Síganme en este cuadrito de acá. La vasopresina necesita un estímulo, ¿ok? Primero vamos a ver dos estímulos, ¿no? Pero primero vamos a ver sobre cuando tengas deshidratación, ¿ok? Le falta agua a tu cuerpo. Cuando le falta agua a tu cuerpo, chicos, la osmolaridad plasmática se va a ver aumentada. ¿Qué quiero decir con que la osmolaridad plasmática se va a ver aumentada? Va a haber un montón de soluto en tu cuerpo, ¿vale? Porque le falta agua. A menos agua, más soluto. A menos soluto, más agua, así, ¿ok? Entonces, cuando tengas una deshidratación, a falta de agua, va a aumentar tu osmolaridad por el aumento de soluto. Entonces, este aumento de osmolaridad le va a enviar una señal a tu hipotálamo para decirle, oye, oye, no tengo agua, ¿cómo hago? Y dices, no te preocupes, voy a activar al ADH, ¿ok? Una vez que se activa el ADH, está a nivel de los riñones, específicamente a nivel del túbulo colector en el receptor V2 de la coporina 2, repito, en el nivel de riñón, en el túbulo colector del receptor V2 de la coporina 2, se va a encargar de reabsorber la mayor cantidad que tenga para que no te deshidrates, ¿no? ¿Y eso qué va a ocasionar? Que en tu orina haya menor excreción de agua y más de soluto, ¿vale? ¿Me dejo entender? Vas a botar menos agua, pero vas a botar más soluto. Eso es con respecto a cuando tengas una deshidratación. ¿Qué pasa cuando tengas una sobrehidratación, muchachos? Cuando tengas una sobrehidratación, chicos, tu osmolaridad va a estar disminuida, ¿ok? Y como tu osmolaridad va a estar disminuida, tu hipotálamo va a decir, ah, ya, no necesito el ADH, por lo cual la disminuyo, su síntesis, por lo cual la reabsorción de agua te va a disminuir y vas a botar mucho más agua, ¿ok? Mayor excreción de agua en la orina cuando tienes una sobrehidratación, ¿vale? Ahora, ¿a qué niveles de osmolaridad el ADH se va a estimular? Cuando tengas menores de 280, va a estar suprimida. Mayores de 280, va a estar ahí como que quiere liberarse. Y es acá, cuando tengas mayores de 295, cuando el ADH se va a ver su liberación máxima. Acá va a ser la máxima liberación. Y esto, locamente, va a coincidir con un umbral silicógeno, en el cual, cuando tengas una osmolaridad muy aumentada, te va a dar mucha sed. O sea, ¿ok? Es lo caso. O sea, tu cuerpo te llama a que tomes agua para que la osmolaridad baje. ¿Vale? Espero que me haya entendido, chicos. ¿Se entendió ese cuadrito sobre la osmolaridad y la vasopresina? Espero que se haya entendido. ¿O quieren que lo repita? ¿Todo claro? Sí, ¿Todo claro? claro. Sí. Ok, perfecto, chicos. Ok, entonces si se entendió eso, pasemos. Ahora sí, a lo que es la diabetes insípida, muchachos. La diabetes insípida es básicamente en el que tú vas a orinar un montón,
Vas a botar un montón de agua, pero no vas a botar soluto. Solo vas a botar agua. ¿Ok? Y esto debido a una disfunción de la vasopresina. ¿Vale? Y es por eso que acá es importante la osmolaridad urinaria. ¿Ok? ¿Cómo es el tipo de orina en una diabetes insípida? El tipo de orina en una diabetes insípida es la diuresis acuosa, que es una orina hipotónica cuando tiene la característica de menos de 300 milimoles por kilogramo. ¿Vale? En una diabetes insípida, la diuresis acuosa puede llegar hasta 100, ¿ok? Hasta 100 milimoles por kilogramo. Botas muy poco soluto en la orina, pero vas a botar un montón de agua. ¿Vale? Y la diuresis osmótica es una, cuando es una orina hipertónica, ¿no? Que sería básicamente, entre comillas, lo ideal que botes, ¿no? Que botes todos los solutos. Ahora, ¿cómo se clasifica la diabetes insípida? Tienes tanto clasificación central y clasificación nefrogénica. ¿Vale, chicos? Empecemos entonces. La diabetes insípida central, muchachos, va a tener dos tipos. La DIC adquirida y la DIC hereditaria. ¿Ok? DIC por diabetes insípida central, ¿ok, chicos? La DIC adquirida se va a ver por cualquier lesión a nivel de tu eje hipotálamo hipoficiario. ¿Vale? Ahí va a haber una lesión, por lo cual tu vasopresina se va a ver un poco alterada. Lesión a nivel del eje hipotálamo hipoficiario. ¿Qué más? Por traumas, por cirugía en el eje hipotálamo hipoficiario o por tumores que afecten ese eje. ¿Vale? Todo lo que afecta el eje es una DIC central. Y la DIC hereditaria es obviamente por una mutación de un gen, ¿no? En este caso va a ser del gen de la ADH, de la vasopresina, en el cromosoma 20. ¿Ok? En el cromosoma 20. Es autosómico dominante y va a aparecer los síntomas desde la infancia y van a aumentar con la edad. Esto es con la diabetes insípida central, ¿ok? Nunca te olvides. Y hay otro tipo, chicos, que es la nefrogénica, cuando es a nivel, básicamente, del riñón, a nivel del túbulo colector del receptor V2 de la coporina 2. Tienes la DIN adquirida y la DIN hereditaria. ¿Vale, chicos? La DIN adquirida, la causa más frecuente va a ser secundaria a fármacos, sobre todo el litio, ¿ok? También se ha visto que algunas alteraciones metabólicas se han visto asociadas a lo que es el DIN, como la hipercalcemia. Y después algunas otras enfermedades renales que van a distorsionar obviamente la estructura de la nefrona. Y ahora, la DIN hereditaria, obviamente son síntomas que van a aparecer durante la primera semana de vida. Van a cursar con hipernatremia, obviamente, porque se está acumulando el soluto en tu cuerpo. Y se debe por una mutación del gen del receptor V2 o del gen de la coporina 2. ¿Ok? Que recuerda, como ya había mencionado varias veces, que estos van a ser los encargados de absorber en el túbulo colector toda el agua posible. ¿Vale? Ahí tienes tus dos tipos de diabetes insípida, tanto central como nefrogénica. Ahora, ¿cómo diagnosticas a la diabetes insípida? Primero vamos a ver la clínica, ya antes de los test que son mucho más importantes. Primero vas a constatar la poliuria, ¿ok? Vas a cuantificar cuánto es el volumen urinario de tu paciente en 24 horas. Y obviamente no lo tienes que confundir con una poliaquiuria. Que espero que, como, espero que recuerdes, la poliaquiuria, chicos, es cuando un paciente orina varias veces durante el día o la noche, pero orina poquito, ¿ok? Orina poquito, varias veces, pero poquito. En cambio, la poliuria es cuando un paciente orina bastantes veces durante el día y orina bastantes chorros, ¿vale? Es continuo. Eso es como primer dato. Ahora, si la poliuria es el principal síntoma y el responsable del cuadro clínico de tu paciente, tienes que ver si es que tiene, obviamente, nicturia, si es que tiene sed intensa, y si es que está causando con una deshidratación y una encefalopatía hipernatrémica, ¿ok? Esto es importante porque recuerda que se están acumulando solutos en tu cuerpo. Y recuerda que el cerebro es uno de los órganos que necesita bastante agua, por lo cual la poca agua que te queda va a ir hacia el cerebro y vas a jalar bastante soluto. Y ahí vas a causar lo que es una encefalopatía hipernatrémica. ¿Ok? Importante. Así que esos son tres síntomas que tienes que tener ojito con tu paciente si es que estás sospechando de una diabetes insípida.
Después, descartar la poliuria osmótica, porque tú ya sabes de que la diabetes insípida se caracteriza por una diuresis acuosa o una orina hipotónica. Ok, así que eso te puede ayudar a diferenciar tu diagnóstico, más que nada, ¿no? Recuérdate que la diabetes insípida es una orina hipotónica, no osmótica. Ok, y ahora, ¿cómo en sí ya diagnosticas lo que es la diabetes insípida mediante algunos test? Esto es muy importante que te pongas atención. Con el test de deshidratación, muchachos. Primero, vas a pedirle a tu paciente que no tome agua durante el día, ¿vale? Si tu paciente tiene diabetes insípida, vas a ver que durante el transcurso del día, tu paciente va a orinar más. Si te pones atención en este cuadrito que dice test de deshidratación, tu paciente está orinando más en cada hora, ¿ok? Eso es un punto clave que tengas a consideración. Otro punto que tienes que tener a consideración es el sodio. Obviamente, si tiene diabetes insípida, no estás botando solutos, por lo cual el sodio se está acumulando en tu cuerpo, por lo cual tu sodio va a ir aumentando conforme avancen las horas, ¿ok? Eso es otro. El tercer punto que quiero que te pongas a pensar es, obviamente, la osmolaridad plasmática. Porque recuerda que si no, había mencionado al inicio que la osmolaridad plasmática en la diabetes insípida se veía muy incrementada. Y es lo que vamos a ver acá en el paciente. Estás viendo que la osmolaridad está aumentando conforme avanzan las horas. Y la osmolaridad urinaria, chicos, se va a ver que va a aumentarse poco a poco, pero nunca se va a aumentar más de 150. ¿Ok? Que de por sí es un número muy bajo para la osmolaridad urinaria. Recuerda, es muy bajo 150. ¿Vale? Son algunos puntos claves. Y si tienes esos cuatro puntos que hemos mencionado, tú ya puedes diagnosticar que, ya, sí, tiene una diabetes insípida. Ahora, tú como doctor tienes que pensar, ya, tiene diabetes insípida, ya lo diagnostiqué, pero ¿cómo sé que es una diabetes insípida central o una diabetes insípida nefrogénica? Yo no sé eso todavía. Sencillo, chicos. La diabetes insípida, bueno, vamos por partes. Una vez que ya ha pasado acá, nos quedamos acá con 470 centímetros cúbicos, 150 de osmolaridad urinaria, 308 de osmolaridad plasmática y 148 de sodio. Después de esto, vas a suspender el test de deshidratación y vas a administrar lo que es la desmopresina. ¿Ok? Le administras desmopresina a tu paciente. 10 microgramos por vía intranasal. ¿Qué va a hacer la desmopresina, chicos? La desmopresina va a disminuir tu volumen urinario, va a disminuir lo que es tu sodio, va a disminuir tu osmolaridad plasmática y va a aumentar un montón tu osmolaridad urinaria. Y esto es lo más importante, la parte de acá, de la osmolaridad urinaria. ¿Ok? Porque si tú ves que desde tu último control, al administrar desmopresina, aumenta más del 50%, en este caso ha aumentado más del 300%. Si aumenta más del 50%, chicos, es una diabetes insípida central total, ¿vale? Si aumenta de 9 a 50%, es una DIC parcial. Y si aumenta menos del 9%, es una diabetes insípida nefrogénica, ¿ok? Importante esos datitos, chicos, de la osmolaridad urinaria. Para que veas que como con la administración de la desmopresina aumenta tanto la osmolaridad urinaria, disminuye la osmolaridad plasmática, disminuye el sodio y tu volumen urinario. ¿Ok? Importante que entendas por qué. ¿Se entendió hasta ahí, chicos, esos cuadritos? ¿Se entendió? Digo, perdón, ¿9% que era? ¿Perdón? ¿Menor del 9% que era? Menor del 9% es diabetes insípida nefrogénica. Ok, gracias. Ok, chicos. Entonces, si no hay preguntas, pasamos al tratamiento. Ya vimos que para la diabetes insípida central, el tratamiento de elección va a ser la desmopresina. ¿Ok? La desmopresina. Este es el tratamiento de elección, ya que es un análogo selectivo del receptor V2, que es la cuporina 2. El efecto va a comenzar entre 15 minutos si lo administras por vía nasal o vía subcutánea y puede llegar a durar hasta, ¿cómo se llama? Comenzar en una hora si es que es por vía oral.
Y acá tienes que tener cuidado con la hiponatremia dilucional, ya que estás botando bastante soluto a través de la orina. No vaya a ser que te pases de cantidad de soluto y te quedes con una hiponatremia, que también puede ser peligroso. ¿Vale? Algunos otros tratamientos tienes clorpramida, carbamazepina, las tiazidas y los AINES, ¿no? Eso es para combatir la DIC. Y para combatir la diabetes insípida nefrogénica, esta no va a responder a la desmopresina, ¿ok? No responde a la desmopresina. Por lo cual, el tratamiento es más simple. Ingesta de agua libre, vas a tomar un montón de agua para evitar la hipernatremia y obviamente un efecto antidiurético para que no botes el agua, ¿no? Vas a darle tu tiazida, tu AINE, tu amiloarola, etcétera, ¿no? Tú sabes que las tiazidas tienen un efecto antidiurético. Recuerda que es un medicamento para la hipertensión arterial también, caracterizadas por su efecto antidiurético. Así que acá va a estar muy bien indicado para combatir que es la diabetes insípida nefrogénica. Ok, chicos, eso es con respecto a lo que es la diabetes insípida. ¿Vale? Todo clarísimo. Ahora pasemos a la pubertad tardía y al enanismo pituitario, que es otra teoría que, bueno, la última de la clase de hoy, que también es muy interesante. Comencemos, chicos, con la pubertad. Recuerda, chicos, que la pubertad es ese paso de todo a niño o niña, en el cual ya sus gónadas se van desarrollando cada vez más, y es un paso ya adelante hasta la adolescencia y hacia la adultez, cosa que todos ya hemos pasado por esa etapa, ¿no? Y acá tu teoría te resalta las escalas de Turner en niñas, escalas de Turner, que es básicamente para medir tu evolución de las mamas y el vello púbico en las mujeres. ¿Ok? Tienes el estadio 1, en el cual tienes el pecho infantil y no produces vello púbico. Tienes el estadio 2, cuando se produce el botón mamario y el vello púbico es escaso en los labios mayores. El estadio 3, donde hay un aumento y elevación del pecho y la areola. Acá hay un poco. El vello púbico es rizado y oscuro sobre la pubis. Tienes el estadio 4, donde la areola y el pezón van a estar un poco sobrelevados sobre la mama. Y el vello púbico va a ser de tipo adulto, no sobre los muslos. Y el estadio 5 ya va a ser el pecho adulto, ¿no? La areola no sobrelevada y vas a tener tu vello púbico adulto en zonas medial del muslo. ¿Ok? Esta es una pincelada también para la clase de hipogonadismo, en el cual solo acá te están resaltando lo que es la etapa de Turner. Todavía falta que veamos la que es la etapa de la evolución escrotal en los hombres, el ciclo menstrual en las mujeres, etc., ¿no? Eso lo vamos a ver más a detalle en siguientes clases, ¿no? Pero esto es una pincelada para que te vayas acordando un poquito de las escalas de Turner. Ahora, para hablar un poquito del eje hipotálamo hipofisiario de las gonadotrofinas, acuérdate, a nivel del hipotálamo se produce el GnRH, la hormona liberadora de las gonadotropinas, ¿ok? En el hipotálamo, y a nivel de la hipófisis vas a liberar lo que es la LH y la FSH, ¿ok? Estas van a viajar al ovario y van a estimular que se produzca tanto el estrógeno como la progesterona. Obviamente, esto en una paciente femenina. Ese es tu eje hipotálamo hipofisiario en una persona más que mente femenina, ¿no? Ahora, en un paciente masculino es básicamente igual, ¿no? Tienes tu GnRH, que va a producir tanto tu LH y tu FSH, en el cual las células de Leydig van a producir, cuando es LH, la testosterona, ¿no? Y las células de Sertoli, lo que es el estradiol, por el FSH. ¿Ok? Y esto sí es un paciente masculino. Ese es el eje hipotálamo hipofisiario de tanto gonadal, tanto de las mujeres como de los hombres. Y eso es importante que te acuerdes, más que nada para cuando veamos la clase de eje del eje hipotálamo hipofisiario gonadotrofinas. Importante que te acuerdes eso, ¿ok, chicos? Ya de por sí que ya sepas el eje un poquito. Ahora, retardo puberal, muchachos. Se va a denominar retardo puberal cuando el comienzo de la pubertad se produce en una edad cronológica posterior a la media de la edad, ¿ok? Y se va a ver un déficit sugestivo de GnRH cuando el desarrollo sexual no se ha visto todavía en más allá de los 18 años. ¿Ok? Va a haber un déficit sugestivo de lo que es la GnRH si todavía no desarrollas tus mamas, todas tus gónadas, cuando ya tienes más de 18 años.
Eso es básicamente lo que es el retardo puberal. ¿Y qué patologías va a tener el retardo puberal? Estas, chicos. Primero, quiero que te aprendas bien esto. La clasificación. El hipogonadismo primario y el hipogonadismo secundario. Yo antes, cuando llegué a endocrino por primera vez, siempre me confundía en esta parte y era la parte que más odiaba de endocrino. Pero poco a poco me di dando cuenta que sí, es bien sencillo, ¿no? Acordarse. Recuerda que el hipogonadismo primario es el hipergonadotropo. ¿Ok? Hipergonadismo primario es el hipergonadotropo. Y el hipogonadismo secundario es el hipogonadotropo. ¿Qué quiere decir hipergonadotropo? Recuerda, el hipogonadismo primario hipergonadotropo es un defecto a nivel de la gónada, ¿ok? Es un defecto a nivel de la gónada, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que tu LH y tu FSH van a estar aumentadas, ya que tu eje hipotálamo hipofisario está correcto. Pero a nivel de la gónada va a estar el defecto, por lo cual tu testosterona va a estar baja. Ese es un hipogonadismo primario hipergonadotropo. ¿Vale? Ahora, con respecto al hipogonadismo secundario o hipogonadotropo, es una producción deficiente de hormonas en el eje hipotálamo hipofisiario. ¿Ok? Acá el eje va a estar un poco comprometido. ¿Ok? Entonces ya sabes, hipergonadotropo es un defecto en las gónadas. Hipogonadotropo es un defecto en el eje hipotálamo hipofisiario. ¿Y cuál va a ser la característica de un hipogonadismo hipogonadotropo? LH y FSH disminuidas, obviamente, porque tu eje está alterado, y testosterona disminuida también, ¿no? Porque no hay quien lo sintetice, no hay quien le dé la señal para que se sintetice, ¿no? Importante, esa es la principal diferencia entre el hipergonadotropo y el hipogonadotropo. ¿Ok? Igual si no lo entendiste ahorita, cosa que dudo porque está bien simple, relájate que lo vamos a ver también en la clase de que solo vamos a ver enfermedades hipergonadotropas e hipogonadotropas, ¿no? Así que sigamos, muchachos, con esto. Recuerda ahora, chicos, que las enfermedades hipergonadotrópicas, ya sabes que es a nivel de la gónada, ¿cuáles van a ser? Klinefelter, el síndrome de Klinefelter, el famoso síndrome de Klinefelter. Tienes el síndrome de Down, síndrome de deficiencia de 5-alfa-reductasa, de Reinfestein, Ullrich-Noonan, de Sertoli, de Turner, acá no es Turner, pero el síndrome de Turner, etc., ¿no? También se puede dar un hipogonadismo hipergonadotrófico por un trauma, una radiación, alguna quimioterapia, infecciones, cirrosis hepática, criptorquidia no corregida, etcétera, ¿no? Pero recuérdate, Klinefelter y Turner, las dos principales hipergonadotrópicas, ¿ok? Hipergonadotrópicas. Y las hipogonadotróficas, que ya sabes que es la lesión a nivel del eje hipotálamo hipofisiario, obviamente, por un adenoma hipofisiario, un hiperprolactinemia, craniofaringioma, y acá va a estar el famoso síndrome de Kallmann. ¿De qué se va a caracterizar el síndrome de Kallmann, chicos? Un aspecto eukenoide, ginecomastia y anosmia. Importante que te acuerdes del síndrome de Kallmann. Anosmia, ¿no? Poder oler las cosas. Anosmia, aspecto eukenoide, y ginecomastia. Importante. El síndrome de Prader-Willi, que también ya vimos ayer, relacionado con la obesidad. Mutación del receptor del GnRH, entre otros, ¿no? Y acá un datito importante, que la marihuana, chicos, para los que no sé si acá habrá alguien que consuma marihuana, va a ver que te va a ocasionar disfunción en el eje hipotálamo hipofisario de lo que son las gónadas y te va a producir un hipogonadotropismo, por lo cual te puede producir tanto micropene y otras enfermedades. Así que ten cuidado con eso, ¿ok? Ten cuidado con eso. Importante, ¿ok, chicos? Así que espero que este cuadrito haya quedado claro con algunas enfermedades que son características tanto del hipergonadotrópico y el hipogonadotrópico. ¿Ok? Y acá tenemos las dos características que son del hipergonadotrófico, el Klinefelter y el Turner, ¿no? Recuerda que el cromosoma característico del Klinefelter es el XXY, ¿ok? Es el XXY, y en Turner es el X0, ¿no?
Ahora, ¿cuál va a ser la característica clínica de un paciente con Klinefelter? Ginecomastia o pechos desarrollados, las piernas largas, poquito vello facial, hombros estrechos, el tronco va a ser cortito, testículos pequeños, obviamente, y musculatura poco desarrollada. Ese es como un paciente con Klinefelter. En un paciente con síndrome de Turner, obviamente mujer, tórax ancho, infertilidad, orejas de implantación bajita, mandíbula pequeña, problemas cardíacos, hipotiroidismo, abundantes lunares, etc. ¿Okay? Ya son clínicas ya características de cada síndrome y que siempre suelen preguntar. Siempre suelen preguntar en tu examen, al menos te van a venir 4 preguntas de diferentes síndromes. ¿Okay? Ya que como son temas que se repiten, la próxima semana vamos a volver a tocar, de ley te va a venir un caso clínico de algún síndrome. ¿Ok, chicos? Así que espero que has prestado atención en eso. Está bien simple también, chicos, no se preocupen. ¿Cuál va a ser el tratamiento, no? Primero, para el hombre, enantato de testosterona de depósito, ¿no? 50 miligramos al mes intramuscular a partir de los 14 años. Y etinil estradiol, 2.5 a 5 microgramos por dosis o 0.3 miligramos por dosis de estrógenos conjugados a partir de los 13 años por 6 meses. Y bueno, ahí vas reevaluando, ¿no? Etinil estradiol, mujeres, enantato de testosterona en hombres. Vale, chicos. Y ahora vamos a pasar a lo que es el enanismo, por así decirlo, ¿no? Más que nada, sí, el enanismo pituitario, ¿no? Vamos a ver que hay fases de crecimiento primero, lo fisiopatológico, lo fisiológico, mejor dicho, en el cual cuando eres un bebito, en una fase de lactancia, vas a crecer muy rápido, ¿ok? Vas a crecer demasiado rápido durante los primeros 2 años de vida, donde aumentas desde 35 a 40 centímetros de longitud. Creces un montón. ¿Ok? Durante los primeros 2 años. En tu infancia ya llegas a crecer de 5 a 7 centímetros por año. Y en tu pubertad ya entre a 8 a 12 centímetros por año, ya dependiendo del sexo, ya que se ha visto que los hombres tienden a crecer un poco más que las mujeres. ¿Ok, muchachos? Entonces, eso es con respecto a las fases de crecimiento fisiológicas. Y este es tu eje hipotálamo hipofisario que está asociado a la hormona del crecimiento. Vas a tener tu GHRH a nivel del hipotálamo, que va a estimular a tu hormona de crecimiento. Y esta va a ir a diferentes órganos, tanto al hígado, al hueso, el adipocito, el músculo. Y estas también van a sintetizar al mismo tiempo al IGF-1. ¿Ok? Al IGF-1, que es el Insulin Growth Factor 1, o factor de crecimiento de insulina 1, que también se ha visto muy relacionado en el crecimiento de los tejidos secundarios. ¿Vale? Ese es importante y también es por una retroalimentación negativa, en el cual esta, si está muy aumentada, va a hacer que la GHRH se disminuya y así también se disminuya la GH. ¿Ok? Importante que te acuerdas eso porque hay un síndrome que vamos a ver más adelante que está relacionado con una disfunción en la IGF-1 enzima. ¿Vale, muchachos? Importante eso. El eje de hormona de crecimiento. ¿Ok? Está bien simple. GHRH, va a la GH, va a distintos órganos, hígado, hueso, adipocito, músculo, estimulan al IGF-1, que también va a estimular los tejidos secundarios. ¿Vale, muchachos? Perfecto. Y ahora vamos a ver de la talla baja, los famosos chatos, en el cual, obviamente, vas a tener razones tanto primarias como secundarias. Si tú te preguntas por qué eres chato, si es que fueras chato, obviamente, puede ser por una alteración primaria, en el cual una anomalía genética, por Turner, por síndrome de Down, por Noonan, por el síndrome de Prader-Willi, o por un retardo de crecimiento intrauterino idiopático, ¿ok? Son razones primarias en el cual tú seas bajito. Y el más común, el secundario, en el cual, según lo que ustedes es bajito, puede ser por una mala absorción, porque puedes tener anorexia nerviosa o porque no comes bien por la falta de alimentos. Así que chicos, recuerden comer siempre bien y sano. Y obviamente por algunas enfermedades crónicas, tanto intestinales, cardiovasculares, renales, hematológicas, etc. ¿No? Pero siempre a la cabeza, enfermedades crónicas intestinales. Vale chicos, esas son algunas razones por las cuales tú podrías tener la talla baja. Pero vayamos a las razones endocrinológicas, ¿no? Obviamente,
alteraciones del eje que acabamos de mencionar, el eje somatotopo, ¿ok? Por un déficit de la insensibilidad de la GH, de la hormona de crecimiento, o una insuficiencia de la IGF-1, que acá vimos lo que es en el síndrome de Laron, que es el que vamos a tocar hoy día, ¿ok? En el síndrome de Laron. Insuficiencia de la IGF-1, ese en el síndrome de Laron. También puede ser por un hipotiroidismo o un pseudohipoparatiroidismo, ¿vale? También tienes por diabetes mellitus mal controlada o algunas formas de raquitismo dependiente tipo 2 de la vitamina, ¿vale? Pero acuérdate principalmente estas, ¿no? Déficit o insensibilidad de la GH o la insuficiencia de la IGF-1 por el síndrome de Laron. Y es el que vamos a ver a continuación. Y acá con esto ya acabamos la teoría de hoy. Recuérdate, el síndrome de Laron es una enfermedad congénita que se ha visto más que nada en poblaciones judías y también en el Ecuador, en el cual se va a caracterizar por una baja estatura, en el cual tu hormona de crecimiento va a estar elevado o normal, pero tu IGF-1 va a estar bajo, ¿ok? El IGF-1 va a estar bajo y obviamente no va a aumentar tras la administración de la GH exógena porque tu GH está normal. Por lo cual, ¿cuál va a ser el tratamiento para el síndrome de Laron? El IGF-1 recombinante humano. ¿O cuál? O la mecasermina. Importante, ¿ok? O la mecasermina, que es más que nada, lo vas a juntar mediante una dieta con un aporte calórico adecuado. ¿Vale, chicos? Ese es el síndrome de Laron. Y recuerda, el IGF-1 es el que se ve alterado en este síndrome. ¿Ok? Tú ya sabes qué es el IGF-1 y cuál es su función. Así que, más que nada, eso, muchachos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que les haya quedado con respecto a este temita? Sí, bien sencillo, chicos. Les dije que estos temas eran mucho más dinámicos, eran mucho más divertidos, porque son más que nada procesos. Así que espero que hayan entendido. ¿Alguna preguntita? Si no, ya para pasar a su post-test y sean libres. ¿Una pregunta, chicos? ¿Todo claro? Déjalo compartir esto. ¿Todo claro, cracks? Diego, discúlpame, ¿por cuánto tiempo le tengo que dar el IGF-1? ¿El IGF-1? No sabría decirte mucho por cuánto tiempo, ya que tu doctora no lo menciona, pero yo infiero que podría ser, más que nada, como es una enfermedad congénita durante toda la vida, supongo, ¿no? Es porque no sé, es congénita, ¿no? Pero eso lo voy a averiguar más adelante, ¿ya? Es una buena pregunta, porque tu doctora no lo menciona, pero es una buena pregunta. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿O todavía está claro? Voy a pasar a su postes. Voy a ir viendo su postes porque creo que ya está todo claro. Iniciar prueba en vivo. Y a ritmo de instructor. Continuar. Ya, chicos, voy a compartir su postes por acá por el chat. Vale, chicos. Entren a su postes, muchachos, en lo que también lo comparto por Telegram. Y nada, cualquier dudita ya saben que me pueden pasar por interno, por privado, cualquier cosita, ¿ok, chicos? Vayan entrando a lo que es su postes. Compartiendo también esto. Quizzes. Ya, chicos, voy a llegar a sus postes. Vamos, entren todos. Nada. Esta teoría es mucho más sencilla. Y sus postes ahorita van a ver que son de puro caso clínico. Si han prestado atención, van a ver que está muy sencillo. Ok, está muy sencillo ahora el postes. Por cierto, es un segmento muy bonito, muy sencillo. Así que es imposible que fallen en ese segmento, muchachos. Obviamente no va a ser tan sencillo como endocrino. Endocrino. Como dermato, mejor dicho. Pero es mucho más sencillo que infecto. Mucho más sencillo que infecto. No hay por qué alterarse con este segmento, chicos. Vamos, chicos, entren. Somos, creo, 19. Así, somos 19. Así que tienen que haber 18 ahí en el postes. Vayan entrando, chicos, vayan entrando. Si no pueden entrar, avísenme. Pero creo que Ricardo tuvo problemas un poco. Así que... Para si no
enviárselo en privado y todo eso, ¿no? Vamos, chicos, un minutito más para empezar el post-test. ¿Estoy compartiendo o sí estoy compartiendo? Perfecto. Recuerden también que las clases se graban y se suben a YouTube. Ya saben, ustedes saben, tienen la página de las asesorías, por si quieren verlas después más tardecito. Ya, chicos, vamos a iniciar el post-test. Faltan que dos entren, pero supongo que podrán entrar más adelantito durante el post-test. Iniciamos, chicos, y mucha suerte. Oye, son largos los preguntas. Diez, nueve, siete, seis, cinco, tres, dos, seguimos. Así preguntan en el examen, chicos, ¿sabes? Diez, nueve, ocho, siete, seis, 5, 4, 3, 2, 1, 5. Siguiente pregunta. Sí, preguntan en el examen, muchachos. Creo que estamos en el 10, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Creo que Mori se está marcando algo que no es. Recuerda la palabra anosmia, por favor. Yo voy a hacer una pregunta de tu clase de la siguiente semana. A ver si habías puesto atención en lo que había mencionado. Diez, nueve, ocho, siete, seis, uno.
falla en esa. Acá también me están fallando. Diez, siete, seis, tres. Chicos, a ver. Voy a hacer quién ganó. A ver, quedó en puesto número 3, Marian. Segundo, Gina. Y primero, Lady Irene Stephanie. Muy bien, chicas. Felicidades. Me han fallado en la última y en la penúltima pregunta. ¿Ok? Más que nada para que se vayan con el conocimiento de por sí. La última pregunta era elevada, porque recuerda que tu eje hipotálamo hipofisiario en un hipergonadotrofo está, como se llama, normal, y lo que se afecta es la gónada, por lo cual tu FSH y LH van a estar elevadas, no disminuidas, ¿ok? Igual ahí lo tienen el cuadrito en el PPT para que lo vean más a detalle, más bonito. Así que ya lo saben, igual vamos a tocar la próxima semana cuando hagamos este repasito de las preguntas. Ok, chicos. Y eso ha sido todo, chicos, por la clase de hoy. Espero que hayan entendido. Cualquier pregunta, cualquier cosita, me la pueden hacer llegar a saber. Igual, al privado. Cualquier aporte, cualquier consejo. Y nada, muchachos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana ya con la tercera semana de endocrino. Ya casi acabando el segmento. Ya, chicos, cuídense y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Diego. Hasta luego.